Sí, muchas gracias. No es una palabra que use yo, la usó la señora Carmena hablando de ciertas actuaciones en Chamberí. Eh, 829 días desde que el Partido Socialista los puso a ustedes en el Gobierno local, 829 largos días, ¿qué ha cambiado desde entonces en Madrid? Pues mire, eliminaciones de carriles en algunas grandes calles, carriles bici peligrosos, sucios e infrautilizados, experimentos como el de la calle Galileo o los cutrecortes de la Gran Vía en Madrid. Más de 800 días después, ¿cuál es la situación actual de la ciudad? Madrid está más atascada que cuando ustedes llegaron y la contaminación por óxidos de nitrógeno ha subido de una manera importante respecto a las cifras que ustedes encontraron cuando llegaron. Esos son dos hechos incontestables. Ahora, con más de un año de retraso y con la seria reprimenda de la Unión Europea que les afea a no tener ningún plan en vigor, nos presentan el plan Atasca Madrid, que va a tener importantísimas repercusiones en la vida de los madrileños y que ni siquiera pasan por el Pleno para su aprobación. Y que, además, como lo he dicho en otras ocasiones en esta comisión, es un fraude. Es un fraude porque no iba en su programa electoral y ustedes están engañando a los madrileños con estas actuaciones. ¿Y qué propone ese plan? Pues propone importantísimas reducciones a la libertad de circulación de las personas, con el agravante, además, de no dar ninguna alternativa encima de la mesa. A estas alturas del mandato, ustedes deberían haber hecho un balance de mitad de, de, de mandato en el que se hubiera cambiado toda la flota contaminante de la MT, en el que se hubiera incentivado el cambio mayoritario de la flota de taxis, en el que se hubiera apostado por los vehículos eléctricos con una mayor red de recarga que es completamente insuficiente, como usted bien sabe, en el que se hubiera procurado una mejora y no un empeoramiento de la velocidad comercial de la MT. En el que se hubiera incentivado la renovación de flotas de carga y descarga de furgonetas y vehículos más pesados, en el que se hubiera propuesto una renovación efectiva del parque móvil de la ciudad, en el que se hubieran eliminado calderas de carbón y de gasoil, en el que hubieran hecho alguna nueva zona verde, alguna, eh, de las muchas que, que encontraron ustedes no han hecho ni una nueva. Pero no han hecho nada de esto y lo que han hecho es perder dos años en los que la contaminación en Madrid no ha parado de subir. Y además, todas las medidas restrictivas que han tomado han sido con total opacidad hacia los vecinos afectados que siempre se enteran cuando las cosas ya están en marcha. Por eso, desde mi grupo, les exigimos transparencia, les exigimos información detallada de lo que van a hacer, de dónde lo van a hacer y de en qué plazos lo van a hacer, porque ya está bien de tomarles el pelo a la gente. Mire, le, le hago una serie de preguntas concretas que yo creo que es momento de que ustedes contesten ya. ¿Cuándo van a cortar la Gran Vía? ¿Cuándo van a empezar las obras? ¿Cuándo van a limitar la velocidad en la M30 y los accesos a Madrid? ¿Qué carriles de las grandes arterias van a eliminar y cuándo lo van a hacer? Alcalá, Arturo Soria, Bravo Murillo, Avenida de la Albufera, Carabanchel. ¿En qué calles van a hacer experimentos como el de Galileo y cuándo? Yo creo que ya está bien de que oculten información a los ciudadanos y de que actúen con una política de globos sonda, que provocan además episodios caóticos como los que ustedes provocaron avisando seis horas antes de la activación de episodios de alta contaminación a las once de la noche, cuando mucha gente no pudo ni enterarse. Por eso le exigimos, señora Sabanés, que ponga encima de la mesa ya un calendario de actuaciones, de obras, plazos, porque los madrileños necesitan saber qué va a pasar con sus vidas, porque ustedes les están utilizando como si fueran cobayas y, evidentemente, que son experimentos. Y, desde luego, le exigimos que nos dé esta información y que, y que Finalice, lo hagan por favor. de una manera completamente veraz, porque hasta el momento lo que están haciendo es ocultar y lanzar globos sonda. Muchas gracias. Gracias, señora Sanz. Tiene la palabra la señora delegada.